Hola, queridos amigos, mirad lo que estamos haciendo. Está toda la noche lloviendo, como Ricardo os ha mostrado en el vídeo que os ha enseñado anteriormente, y no ha parado hasta ahora. O sea, que lleva exactamente, no lleva 24 horas, pero lleva desde anoche toda la noche lloviendo y toda la mañana hasta ahora. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a quitarles el agüita a los ápices para que no se nos pudran. No pongo el este porque si lo pongo no me oirán. Entonces, mirad, lo que queríamos enseñaros es, mirad en el suelo, que ya veréis la cantidad de agua que hay. Dicen, han comentado en televisión que ha llovido mucho en el interior de Castellón, pero evidentemente ha llegado a la costa, quizá con menos bravura, pero ha llovido. Aquí debajo de este techito, como sabéis, tenemos a las mandalas. No hemos podido evitar esta noche que se mojaran, que sea lo que Dios quiera, porque claro, de momento hemos oído, Ricardo y yo, un sonido tan fuerte que parecía mentira. Nos hemos mirado como diciendo, ¿qué está pasando? Y era el agua que caía, que no sabíamos si había granizo. Ricardo dice, no sabemos cuando nos levantemos cómo tendremos aquello. Bueno, pues aquí debajo están las mandalas, aquí están las cálidas que el otro día estuve tratando. ¿Sabéis qué pasa? Está toda esta zona de aquí, ya la he hecho, ahí no llego, bueno, miento, ahí llego, pero he pensado hacerlo mejor cuando dé la vuelta. ¿Vale? Estas de aquí ya las tengo yo todas, o casi todas, sopladitas. Yo iba haciendo porque Ricardo quería grabarlo, pero como sabéis hay tanto que hacer, y yo digo voy haciendo, y mientras él que dé la vuelta, mirad. Claro, todo eso, si no se quita ahora. Queda un trocito de escape. Mira, mirad esa. Esa parece una linguas. Esas están hasta demasiado mojadas. Es que depende de dónde caiga, de dónde quede la malla sombra, les cae más o les cae menos. Aquí en este rinconcito, veis, tengo a las crestadas, ¿vale? Que tengo unas poquitas que me encantan. Desde que José Manuel me dio esta, que ahora no está muy bonita, esperemos que cuando llegue más hacia, es que está haciendo, ay, perdón, es que me he comido un pelo. No está muy bonita por los cambios que nos hace de temperatura. No me gustaría dejarme ninguna porque la que me deje es muerta. Es muerta por la cantidad de agua que ha caído. Está todo en el ápice, quiero decir. Todo, todo, todo en el ápice. Mirad esta, que ya es delicada. Esta es la Raptobella Grain de Jour, que ya es delicadita ella por sí. No le gusta el agua. Cuanto menos la riegues, mejor. A esta tampoco. A esta tampoco. Mirad. Mirad cómo están. Esta Hakuhou tan grande que le cogí a Antonio Jesús. Se me quemaron estas hojitas del sol. Ahora en cuanto pueda, se las quitaré y dejaré el ápice, o igual el ápice también se lo quito para que me haga dos. La decapitaré, ¿vale? Mirad, es que están todas, es que es todo. Es todo, todo, todo. Entonces vamos a quitar esto. Hemos preparado unos plásticos porque como siguen dando lluvia hoy y mañana, por lo menos que ya no se me mojen más. Pero antes había que quitarles toda el agua porque si no se hubieran podrido. ¿Veis lo que hace la piedra? Donde hay piedra, poca piedra, o no hemos puesto porque hay alguna que otra hojita,
salta todo para arriba con el aire. Pero si tienen suficiente piedra, pues no, no salta. Yo como soy tan larga, tan solo llego hasta la mitad, hasta ahí. Luego por el otro lado, a ver si puedo, y si no, lo hará Ricardo, que es más alto y tiene el brazo más largo. Mirar esta con todos los hijuelos y lo bonita que está, pero estaba llenitita de agua. Mira esta. Esta está igual, hay que quitarle los varas florales. Esta es la California Queen, el Graptosedum. Esta es la gran cinza. Mirar qué bonitas están. Esta es la que tratamos el otro día, una perlebón. Y esa, tengo de espaldas la cucharita y no sé exactamente cuál es. Esta se suele llenar también, es la colorata tapalta. Mirad, esa es la tipi. Ahí creo que hay una lola, aquí hay otra, unas pequeñitas. Estas no sé si son salsa verde o Joan Daniels, lo tendría que mirar bien, lo digo a grosso modo, pero es que están todas, 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 sin distinción. Esa es la clavifolia, la Cupido, ahí hay una Ruñoni pequeñita, mira esta. Esta tiene un hijuelo que está igual, lleno de agua, igual que la mami. Esta es la Mon. Esta es la Crispet Beauty, que yo ya perdí una por el agua. Y estas son la, a ver si lo digo bien, Echeveria Curiana, que estaba muy estropeadita. Esta la he dejado y esta la he decapitado toda la parte de arriba, a ver si ella quiere mejorarse y sacar alguna que otra. En fin, que no podemos grabar nada más que esto. Esta es la pagoda, porque como veis, está todo mojado. Y mañana tenemos la misma. Esta es la Fredeix. Acordaros que tampoco le gusta mucho el agua. Espero que no se me pudra. Esta, ay, 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 con mi camisa. Esta es la Milky Way, la Graptoberia Milky Way. Estas son tres de hojita que decapité un tronquito. ¿Os acordáis? Que por ahí os enseñé otras que tengo más grandes. Esta creo que es la Joan Daniel. Esta es la Sadie Kierry. No, la Pachyberia. En fin, esto es un rollo, ¿verdad que os diga? Es un rollo, pero tenemos que hacerlo. Tan solo queríamos enseñaros que la gente del campo está súper agradecida por este agua. Sinceramente os lo digo, porque no, las aceitunas, no hay aceitunas aquí en esta zona porque no ha llovido y entonces no engordan y no dan aceite. Y el aceite está a 60 euros la garrafa de 5 litros. Y en fin, ¿qué queréis que os diga? Que les ha venido genial. Y a nosotras también, porque el agua es muy beneficiosa, pero claro, no tanta. Entonces, para las nuestras no es tan beneficiosa este agua. Un poquito sí, porque tiene muchos minerales, la lluvia y les viene muy bien. Pero ahora lo que os digo, vamos a continuar, no vamos a seguir dándose el coñazo con esto, con el secador y la charla, con la cháchara, pero y luego las taparemos. Hemos preparado unos plásticos y unas sujeciones para que esta noche si llueve y mañana por la mañana si llueve no se mojen. Las que no se nos mojan nada, nada, son las que están bajo de lo, ¿cómo se llamaba lo que hicimos? Hace no me acuerdo. Los repisitas esas que hicimos. Ahí no se moja ninguna. Tengo puestos todos los aeoniums, los agavoides. Tengo puestas también alguna que otra que no quiere demasiado sol, porque como el árbol ya se ha poblado, le entra el sol. Por ejemplo, las mandalas que me dijeron que tenían que estar cara al este, pues las tengo allí.
Los cactus, que me dijo este señor, que por cierto también lo tenemos que apartar, Ricardo, ya tiene demasiada agua. También me dijo que tenían que estar cara al este. En fin, que nosotros aquí siempre tenemos tarea, siempre, siempre, siempre. Aunque no, dice Ricardo, que no nos hemos jubilado. Bueno, lo bonito es que sigamos en activo y que sigamos, no sé cómo deciros, como con mucha vitalidad, ¿no? Que no nos apalanquemos porque ya nos hemos jubilado al sofá, nos sentemos y, ay, mira, es que nos hemos jubilado. No, no, va a ser que no. Entonces, nada, amigos, que vamos a seguir con esto, ¿vale? Que si podemos, si el vídeo lo permite, porque tiene el suficientemente tiempo, aunque solamente sea saludaros, os lo subiremos. Ya veis que no podemos hacer nada porque está todo empapado. Cuidaros mucho, quereros mucho, acordaros de darnos un like si os ha gustado este rollo que os hemos dado de, porque es que esto no es. Pero es lo que hay que hacer. Yo me imagino que como nosotros habrá mucha gente soplándole a sus suculentas. Muy bien. Pues el que sea de esta zona, que no llueve nunca, entre Castellón, Valencia, Alicante y Murcia, que se coja el paraguas antes de salir, que dan lluvia hasta mañana por la noche. Así que, amigos míos, muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Y espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien de salud. Hasta otro día, amigos. Adiós.